Tailandia es sin lugar a dudas uno de los destinos más famosos dentro del sudeste asiático, ya sea por sus playas, por sus fiestas, las islas del sur y el buceo que pueden hacer en las mismas, entre tantas otras magníficas cosas que este país tiene para ofrecerte. Y lo mejor de todo, a un precio más razonable. En Tailandia prácticamente todo es muy barato, y más aún si vienes de recorrer países como Nueva Zelanda, Australia o algunos de Europa, te aseguramos que desearás quedarte a vivir en ese paraíso. En este video te mostraremos los 10 mejores lugares que visitar en Tailandia y puedes disfrutar al máximo de tus vacaciones. Somos Viajo y Descanso y antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Comencemos este espectacular recorrido por Tailandia. En la posición número 1, Bangkok. Es la capital de Tailandia y seguramente uno de los puntos de partida de la mayoría de los viajeros que arriban a este país. Hay miles de lugares, templos y actividades para realizar, los cuales no te va a costar encontrar, ya que están al alcance de todos si estás parando en la famosa Khao San Road. Esta calle es la que nuclea todos los hosteles, viajeros y la movida nocturna de Bangkok. Como capital política, económica, cultural, gastronómica y espiritual de Tailandia, Bangkok cuenta tanto con el encanto clásico y cultural que se desprende de todo el país como con las comodidades modernas, a veces mostradas al viajero de una manera aparentemente caótica, pero siempre con esa sonrisa amable, seña de identidad de la hospitalidad tailandesa. Sin duda, las vacaciones en Tailandia tienen que incluir una visita a la capital del reino, Bangkok o Phnom Penh, la ciudad de Los Ángeles como se conoce entre sus habitantes. 2. Chiang Mai. Si prefieres un lugar más tranquilo y con menos gente que Bangkok, Chiang Mai es tu lugar. Sin duda alguna es un hogar de muchos centros espirituales en Tailandia si estás buscando el encuentro contigo mismo. También encontrarás excelentes casas de masajes, cursos de cocina tailandesa y excursiones de uno o dos días a la selva, andar en elefante, trekking, leones y mucho más. Un consejo, alquilen una moto y recorran Chiang Mai por ti mismo. 3. Ayutthaya. A solo una hora desde la ciudad de Bangkok, Ayutthaya es una ciudad increíble. Algunos la llaman la segunda capital de Tailandia. Ayutthaya es una ciudad de 85 kilómetros al norte de Bangkok, que fue la capital del reino de Siam, o reino de Ayutthaya, desde 1350 a 1767 d.C. Los restos de esta capital, mayoritariamente templos y estupas medio en ruinas, ocupan un área de 15 kilómetros cuadrados y son uno de los lugares históricos más importantes de Tailandia. Fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1991. Es Patrimonio Mundial de la UNESCO y tiene unos templos que te dejarán boquiabierto. 4. Hin Daeng y Hin Muang. Si te encanta bucear, no te deberías perder este lugar en el Andaman Sea, Mar de Andaman. Hin Daeng literalmente significa roca roja y es conocido como uno de los mejores lugares en Tailandia para bucear. Los lugares de buceo de fama mundial Hin Daeng y Hin Muang son imprescindibles para los buceadores experimentados. Debes estar preparado para la posibilidad de un encuentro increíble con mantarrayas y tiburones ballena. Estos dos sitios están ubicados muy cerca uno del otro, sin embargo, uno está cubierto de corales blandos rojos y el otro está cubierto de corales blandos púrpuras. Hacemos una pausa para tomarnos una Signa, cerveza popular en Tailandia, de baja fermentación y de espuma blanca. Además, invitarte a darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Continuamos. 5. Sen Kien Peng Hot Spring. Ubicado a 36 kilómetros al norte de Chiang Mai, se encuentran estos hot springs que vienen desde lo profundo. Son famosas por sus supuestas propiedades restauradoras. Excelentes baños con varias piscinas de aguas termales, un gran parque en la naturaleza, ideal para un día perfecto para niños y adultos. Las hot springs de Sen Kien Peng, cerca de Chiang Mai, son un buen sitio para pasar el día en una zona natural, rodeado de montañas y a la vez cerca de Chiang Mai. 6. Koh Samui en Koh Phangan. Si has estado investigando acerca de Tailandia, sabrás de estos lugares en la costa este de Tailandia y habrás escuchado hablar maravillas de los mismos. Koh Phangan es más bien un lugar bohemio con cafés y bares, aunque también pueden encontrar ahí mismo las mundialmente famosas Full Moon Party. Cuando estés de fiesta y quieras un poco de relax, muy cerca tienes la isla de Koh Tao y Koh Nao Yuan, con menos turistas donde puedes relajarte y hacer un poco de buceo o snorkeling. 7. Damuen Sadwak. Es el más famoso y turístico de los mercados flotantes de Bangkok y no podía faltar en tu ruta por Tailandia.
Bueno, depende de cómo lo mires, es de lejos el más famoso del país. Se encuentra a unos 80 kilómetros al oeste de Bangkok y puedes visitarlo muy fácilmente con una excursión. La mejor opción es optar por una combinada que te llevará al mismo tiempo al famoso mercado de Mae Klong. Sí, ese tan famoso donde el tren pasa por en medio del mercado. Damuen Sadoek es fácil de llegar, es muy grande y diverso. Puedes adquirir ropa, comida, artesanía, souvenirs y mucho más. Lo que no encuentres en Damuen Sadoek no lo vas a encontrar en ninguno de los otros mercados flotantes en Bangkok. 8. Ko Chang. La isla de Ko Chang está ubicada bien cerca del límite con Camboya, no está cerca de las islas del sur, y es una isla mucho más tranquila que las demás del sur. Es perfecto quizás para ir en pareja y disfrutar de plena tranquilidad, playas y buena comida. Te aconsejamos alquiles una moto desde el primer día que llegues y recorran toda la isla. Ko Chang significa isla elefante, y en realidad, si lo que quieres es un encuentro cercano y personal con el mamífero terrestre más grande del mundo, aquí puedes hacerlo. Incluso puedes nadar con ellos en Ban Kang Shang, una reserva de elefantes recomendada por los viajeros de TripAdvisor. En los últimos años, la isla experimentó una enorme explosión en el turismo, por lo que abundan nuevos hoteles y restaurantes. 9. Chiang Rai. Está ubicada bien al norte de Tailandia, a pocos kilómetros de la frontera con Laos. Les queda de paso si están yendo desde Tailandia hacia Laos. Vale la pena quedarse un día por lo menos. En la ciudad se puede degustar de muy buena comida, en especial en el food market que hay en el centro, y visitar asombrosos templos. Chiang Rai es especial si buscas un lugar tranquilo, turístico, pero no mucho, y con uno de los mejores climas de Tailandia. Chiang Rai es una pequeña y tranquila ciudad de unos 60.000 habitantes en la provincia más norteña de Tailandia, cerca de Myanmar y Laos. 10. Koh Phi Phi. Último en la lista, pero no menos importante en lo absoluto, que nos quedaba por nombrar. Queda lugar para Koh Phi Phi. Es imposible ir a Tailandia y no visitarlo. Incluso después del tsunami del año 2004, después de haber sido restaurada, sigue siendo una de las principales y más paradisíacas islas de Tailandia. El destino por preferencia de la mayoría de los viajeros. Eso sí, antes de ir, asegúrense que no esté en época de tifones o lluvias. Esperamos hayas disfrutado de este pequeño paseo, de los principales lugares en Tailandia, y ya estaremos volviendo con más contenido y muchos otros lugares que no te deberías perder. Cuéntanos, ¿qué lugar te gustó más? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Además, comparte este video con tus amigos y dale like, no sin antes suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con Viajo y Descanso. Hasta la próxima.